Soy Manolo Lama y junto a mí está Paco González. ¿Qué podría decirte, Manolo, en este primer saludo? Yo también estoy encantado de estar aquí. Bueno, cuidado, 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 que en esta mitad de temporada las conclusiones son diferentes. Unos miran para arriba, otros miran para abajo. Pero la cuestión es que el partido de hoy decidirá definitivamente quién tira para arriba, quién tira para abajo. Mario Suárez. Muy buena intervención, bien jugado. Consigue traspasar el círculo central. Con esa defensa, los delanteros solo tienen que estar preocupados de intentar aprovechar sus ocasiones de gol. La defensa está abrumada. ¡Uy! Ligeramente desviado. ¿Para qué engañarnos? El tiro ha sido un churro, pero tampoco es que pudiera hacer mucho más. Estaba rodeado, ahí no había hueco para hacer nada. Insúa. Martins. El defensa ha conseguido meter el pie. Cuidado. Martins. Mario Suárez. ¡Qué elegancia llevándose la pelota! Esa jugada podría ser merecedora de una tarjeta. Yo creo que eso debería ser amarilla, Paco. Va a tener que andarse con cuidadito de ahora en adelante. Es una pena, pero es imposible seguir jugando con esa lesión. Ha tenido que ser sustituido y no le ha quedado más remedio al técnico. Me parece muy lógico el cambio, Manolo. Estaba tocado y no podía seguir mucho más. ¡Beñat! Valenciaga. El juego avanza por la banda. Mario Suárez. Martins. ¡Qué maravilla los de atrás! Se acerca a la línea de fondo para centrar. Ha pitado falta. No sé, desde aquí no me ha parecido nada. Espectacular ahora cómo cogió la pelota. ¡Qué magnífico remate! ¡Beñat! Martins. Aduri. Sí, señores. Atrás estuvieron magníficos. Beñat. Ocasiones como esta no se suelen repetir, así que a por ella. Es un crack si el portero no lo evita. Dios mío, tiene tres tallas más de guante y por eso lo ha parado. Mario Suárez. De Michelis. Juninho pernambucano. Centra la olla. Ha cortado el ataque. Aduri. Se pega la línea de cal. A ver cómo mete la pelota desde la banda. El balón está empezando a pasar ya por los hombres de clase. Este hombre está intentando jugar en una posición más retrasada para aumentar las opciones ofensivas de su equipo. Martins. Solo ante el portero. ¡Qué rápido estuvo! Le quitó la cartera.
Se la entrega el largo a un compañero. ¡Qué buen balón le ha puesto! Hay que intentar meter un balón en profundidad para ese hombre. No dice nada. Martins. Eso sí que es una defensa. Tienen mucha confianza y muchos deseos de alejar el balón de su portería. Su saeta. Beñat. Sí, señor. Abriendo el juego a los espacios libres. Anticipa el zaguero. Dios mío de mi vida, qué balón. Juegan a mover el balón. Maravilloso en el cruce todo el equipo. Bien sacada. Da la pelota. Un pase muy bueno. Era el último hombre. Ha salvado a su equipo. Corta el pase. Cuidadito, que qué bien se la puso. Al ataque. Juninho pernambucano. Consigue recibir un buen pase. Parecen bastante seguros y confiados. Aduri. Martins. Buen disparo, aunque desde ahí creo que harán poco daño. Y el poste rechaza el cañonazo. La distancia no ha sido obstáculo para ese pase. No ha podido retenerlo. A ver cómo se desenvuelve desde esa distancia. Tiene que disparar. Se le escapa el balón de las manos. Quizá esté esperando al segundo tiempo para meter algún gol. Muy bien anticipado por el defensa. Y otro buen pase. Aduri. ¡Qué gran zaga! ¿Cómo lo están haciendo? Martins. No es la jugada más fácil del mundo, pero no sería la primera vez que se marca un gol incluso desde más lejos. Bueno, no creo que esté contento, pero no era cosa fácil, ¿eh? Ya lo saben, empate a cero. ¿Y qué les voy a decir? Para mí la primera parte, Manolo, ha sido un tostón. Parece la película Mulholland Drive. No me entero de nada. Todo el rato el balón en el medio del campo. No me extraña que el marcador sea tan bajo. El técnico espera haber motivado a su equipo con su charla en el descanso. Tiene una visión mágica colocando el balón. ¡Vaya remate de cabeza! El árbitro señala saque de esquina. Despeja con la cabeza. Sin duda podrá definir.
El portero atapa el balón con su cuerpo. ¡Qué bien lo ha hecho! ¡Beñat! ¡Su saeta! ¡Vamos, chaval, que ahora te toca a ti! ¡Recoge el balón! ¡Martins! ¡El colegiado deja jugar! ¡Mario Suárez! ¡Vaya pase más bueno! ¡El trencilla no para el juego! ¡Es como... ¡muchos! ¡Gol! 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 ¡Qué manera de alentar la de esta hinchada! Podría haber disparado alto, pero ha visto un hueco por abajo y ha mandado el balón justo ahí. ¡Qué precisión! Sin duda van a proteger esa ventaja como oro en paño. El entrenador de entrada, dos hombres de refresco. Una jugada muy buena de la defensa. Raúl García. Y ahora David Villa. La defensa está muy seria. El portero consigue despejar. ¡Gol, gol, 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 gol! Vamos a ver repetido su primer gol de la temporada. Ya era hora. No creo que nadie dude ahora de quién va a ganar después de ese último gol. Esperen que revise mis notas. Correcto, último cambio del partido. Hacía falta animar un poco el partido. Vamos a ver si lo consigue con este cambio. ¡Beñat! Buena conexión. A pesar de la distancia, parece que se dispone a golpear. Empieza el juego en corto. Mario Suárez. David Villa con el balón. Se ha visto superado en número. ¡El Guaje Villa! Rico. Beñat. Iraola. Beñat. Valenciaga. Busca bien la banda. Quítatela de encima. David Villa con el balón. Están cerrándose muy bien, Manolo. Defender así produce sus frutos. Está volviendo loco al otro equipo con esos regates. Podrá ponerla en el área. Creo que no es el remate de cabeza que le esperaba. Es normal que los jugadores atléticos fallen de vez en cuando. No siempre van a tirar entre los tres palos, Manolo. Es una maravilla verle el empeño que tienen en esa forma de jugar. Rico.
Y ahora David Villa. ¡Qué bien dejan los espacios atrás! Iraola. Rico. Lo intenta desde lejos. Fue fácil para el arquero. A este portero no le sorprenden con este tipo de tiros. Siempre está bien colocado. La genialidad de un jugador se demuestra en pases como este. Una buena oportunidad ante la puerta. ¡Qué buena mano del arquero! Metió la puntina de los dedos. Le ha faltado puntería con lo bien que se había colocado el balón. ¡Qué detalle técnico tan bonito! El balón se va a córner. ¡Córner en corto! ¡Centra! Buena defensa en el área. No debería complicarse tanto. ¡Rico! ¡Valenciaga! No pudo evitar que el balón saliera. ¡Saque de banda! ¡Raúl García! ¡Beñat! Bien jugado. Rico. Beñat. Los defensas están siendo hoy claves. Puede hacerlo mucho mejor. A ese disparo le faltaba precisión. Nada, 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 nada de nada. Juanfran. Valenciaga. Rico. Se quita de en medio el balón. Villa. Qué bien han quitado la pelota, que son ahora los que tienen la posesión. Qué bien lo ha hecho. Rico. Envía hacia la izquierda. Valenciaga. ¡Uy, qué inteligente ha sido en el centro! Debe pegarle un patadón. ¡David Villa con el balón! ¡Qué manera de defender! El portero es el último obstáculo que le separa del gol. ¡La! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Y vuelven a marcar! ¿Acaso este partido es el de España contra Malta con aquel famoso 12-1? ¡Qué elegancia para darle al balón de esa manera! ¡Qué tranquilidad! ¡No hace falta reventarlo! Hay que decir a su favor que no se ha rendido en ningún momento. Lo ha conseguido intentando hasta que al final le ha salido. Iraola. Serán 4 los minutos que añada el árbitro. Rico. Muy bien, protegiendo el balón. Valenciaga. Será saque de banda. Mario Suárez. Y ahora David Villa. Lo ha bloqueado. Ya está. El equipo local está imparable. 5 victorias seguidas. Todo un récord. Moralmente un equipo ha estado mucho más fuerte que el otro y no me extraña el marcador. Bueno, Paco, no creas que vas a escaparte de la próxima retransmisión. Gracias por todo y hasta siempre.